escuchas ahí bien, Ale? Sí, a mí, sí te tengo que escuchar bien. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos en lo que se une más la audiencia. Y empezamos. ¿Quieres que comparta desde ahorita pantalla? Sí, ya me estaría súper bien. Que ya gracias. Se vea la portada, ¿no? Sí. Pues vamos a comenzar esta nueva transmisión de SkyTeach. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Millán y el día de hoy estaremos hablando sobre la voz de cliente, transformar necesidades en soluciones. Para presentar este tema tenemos como invitada especial a Yami Almaguer. Ella es la autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Y hemos escogido este tema debido a que creemos que es muy importante el saber escuchar a nuestros clientes, ya que de ellos podemos obtener un feedback, lo cual nos puede permitir el saber lo que no les gusta y las maneras en las que podemos encontrar nuevas soluciones, ¿no? Para resolver todo esto y siempre ofrecerles lo mejor al consumidor. Yami, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de participar con nosotros en este webinar.
Y solamente les quiero pedir a toda la audiencia que antes de comenzar, por favor mantengan su micrófono y cámara desactivadas durante la transmisión. Y al final vamos a tener una sección de preguntas en la que ustedes me la pueden escribir en el chat y yo se lo voy a comunicar a Yami. Pues bueno, Yami, te cedo el espacio. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor, un gustazo estar esta tarde, ya iba a decir mañana, aquí con todos ustedes. Muchas gracias a nuestros amigos de SkyTeach para llevar a cabo estas sesiones que creo que son muy valiosas, quien quiera que sea su invitado. Sin embargo, el día de hoy, el tema de clientes, como lo acaba de decir Ale en su presentación, es fundamental para todas las personas, sobre todo si, porque déjenme, les digo de antemano que las personas me preguntan que si es necesario tener, que la empresa ya haya crecido, que si tengo colaboradores para que todo este tema de servicio y experiencia a clientes sea algo factible dentro de su empresa. Y la respuesta es no. Es siempre que desde que estás emprendiendo, me gusta mucho utilizar un hashtag que es todos tenemos clientes. Desde el momento que estás emprendiendo y tienes clientes, ya tienes que estar montado con esta metodología de servicio y experiencia a clientes, no importa de verdad de qué tamaño sea tu empresa. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Gracias, Ale, ya me presentó. Soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Les comento que yo llegué a escribir este libro que publiqué el año pasado, puesto que toda mi vida ya tengo cerca de 20, 25 años dedicándome al servicio de experiencia cliente. Mi primer trabajo después de graduarme, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo maestría en Administración del Comercio Internacional. Y mi primer trabajo después de graduarme fue precisamente en Walt Disney World, en Orlando, Florida. Y justo ahí fue donde descubrí toda esta parte de la metodología de experiencia al cliente. Y a raíz de después del tiempo, regresé a Monterrey después de un tiempo de estar allá en Estados Unidos trabajando para esta empresa y regreso y en todas las empresas que estuve trabajando aquí en Monterrey son empresas en las que estuve laborando directamente en esta área de servicio y experiencia cliente y esto me ha llevado a hacer mi propia metodología que comparto a través de este libro con la intención sobre todo, chicos, de ahorrarles pasos y dolores de cabeza a todas esas personas que son líderes de servicio y experiencia cliente para contar por medio de una metodología aciertos y desaciertos y que todo esto fluya muchísimo mejor. La metodología y el tema es súper intenso, da para muchísimo, pero el día de hoy, bueno, pues como es nada más una clase, una videoclase de unos 45 minutos, nos gustó escoger el tema de la voz del cliente por lo siguiente. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen también es, Yami, ¿cómo me doy cuenta realmente qué es lo que está buscando mi cliente? Cuando eres un tomador de decisiones en tu empresa o estás a cargo del servicio al cliente, muchas veces tú crees que estás brindando un buen servicio al cliente y puede ser que sí, pero también existe la percepción de tu cliente en donde no le estás brindando lo que él está esperando y ahí es donde vienen esos conflictos o esos retos en donde tu cliente no está satisfecho y tú pensabas que estaba satisfecho. Entonces, hay diferentes maneras, mi respuesta siempre es, hay diferentes maneras de cómo podemos darnos cuenta de lo que está pidiendo el cliente, de escuchar su voz. La forma más común y la cual es acertada es por medio de encuestas. Siempre que tú le preguntas a tu cliente directamente por medio de una encuesta, de cualquier manera, no tiene que ser sofisticada, puedes hacerlo de manera digital, puedes hacerle preguntas directamente, puedes ir a hablarte con él, siempre va a haber una respuesta de tu cliente y es una muy buena fuente de información en donde tu cliente te va a decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta acerca del servicio que le estás brindando. Sin embargo, la encuesta, si nada más tomamos en cuenta esto, se queda un poco corta. ¿Por qué? Porque solamente el 30% de los clientes te dice una realidad en una encuesta. Muchas veces la mayoría de los clientes, una, o no te la contestan o cuando la llegan a contestar, no te dicen exactamente que algo no les gustó. Porque a las personas y sobre todo el mercado latinoamericano es un mercado un poco más, no expresamos
todo lo que queremos decir porque nos da pena, sobre todo si nos llevamos bien con el dueño, con el mismo colaborador de servicio a clientes, no lo decimos, o simplemente porque, qué pena, mejor no le digo nada. Entonces, no extraemos toda la información mediante una encuesta, pero hay una forma que sí la podemos extraer toda la información, y esta es una mina de oro. De hecho, yo lo plasmo así, esta información viene en el libro y lo plasmo así, como es oro molido, la información que proviene directamente de nuestros colaboradores. Todas aquellas personas que están directamente relacionadas con el cliente, están ahí a nivel de cancha, por así decirlo, hablando con tu cliente, ellos tienen esta información súper importante. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, incluso cuando hay un suspiro de desesperación del cliente, un refunfuño de una mala cara, etcétera, y una encuesta no te la va a decir. Entonces, el colaborador de servicio al cliente sí se da cuenta de esto. Si tú eres líder o jefe de estos colaboradores, tú tienes que tener una relación muy, muy cercana con estos colaboradores para que te expresen toda la información que ellos están viviendo en el día a día con tus clientes, para que te puedan decir que te estén expresando. Dentro de la metodología que manejo, hay diferentes formas de llevar a cabo esta extracción de información, porque déjame te digo algo. Si tú les preguntas a tus colaboradores, tal como si fuera una encuesta que tú le preguntas a tu cliente, muy probablemente tampoco vas a encontrar el 100% de la información. Tienes que tomar en cuenta ciertas estrategias para poder juntar a tus colaboradores, hacer cierto tipo de dinámicas con las que puedes tú extraer información que ellos traen intrínseca y que te pueden proporcionar acerca de los clientes. Esto es un tema un poquito más profundo que normalmente lo llevo a cabo cuando hago capacitaciones, cuando doy cursos, etcétera. Sin embargo, este es un tema que vale la pena adentrarse o darle doble clic. El día de hoy, por causa de tiempo, me voy a saltar esta parte tan profunda, pero me voy a ir directamente a lo que, en base a la experiencia, me ha dicho de qué realmente se quejan los clientes. ¿Cuál es la voz del cliente? ¿Qué es lo que normalmente y en manera general los clientes están gritando, pidiendo, o así como un megáfono de que esto necesitamos? Hay una frase en mi libro que utilizo mucho y que llama la atención y que también causa cierta, así como, sorpresa, ¿no? El 90% de los clientes no se enojan ante una negativa. El 90% de los clientes, porque la gente me dice, ¿cómo? ¿Cómo que sí, sí se enoja? Cuando les digo que no puedo surtirle algo, que no voy a poder cumplirles, etcétera, sí se enojan. Y la respuesta es, sí hay una inconformidad cuando pues a nadie le gusta que tú vayas a comprar algo y que no haya, o que no esté de tu talla, o que no, o que le dijiste que le iba a llegar y no le llegó, etcétera, porque todo esto ahora con el comercio online, o sea, mandamos el producto y resulta que me iba a llegar y no me llegó, o me llegó mal, etcétera. Sí, sí hay una inconformidad, pero realmente el enojo del cliente, la furia del cliente, no se está enojando ante la negativa en sí, porque los clientes realmente entienden si tú tienes implementada una metodología que te ayude a evitar este enojo. Los clientes realmente se enojan por dos is. Dos is que siempre también comparto dentro de la metodología, que quiere decir, la número uno es incertidumbre y la número dos es incumplimiento. Un cliente realmente se enoja cuando no sabe qué está pasando. Si tú no contestas a tus clientes y si tú no les avisas qué está pasando con su requerimiento, les causa una incertidumbre. Eso es lo que puede volver loco a un cliente. ¿Qué pasa con la incertidumbre, chicos? Como seres humanos, la incertidumbre nos causa un miedo a todas las personas. Es una naturaleza del ser humano que cuando no sabemos qué va a pasar, empieza nuestra mente a idear cosas y empieza el miedo, y el miedo causa enojo. Por esto vienen los clientes enojados con nosotros a decirme, ¿qué es lo que está pasando? Nadie me dice nada, porque no sé qué va a pasar. Por naturaleza, el ser humano siempre quiere saber qué va a pasar en el futuro. Por eso existen las personas que van y que le lean las cartas del tarot, la mano, la bola de cristal, el horóscopo, porque queremos saber por naturaleza qué me depara el futuro.
La desventaja que tenemos los seres humanos es que no vamos a saber. Nadie sabemos qué es lo que va a pasar con la pandemia, cuándo se reactiva todo el 100%. No, tenemos que estar trabajando en el día a día. Eso ya lo tenemos que tomar como una desventaja que tenemos el ser humano. Nadie sabe el futuro, pero en cuestión de negocios sí podemos bajar la incertidumbre del cliente. Ahorita les voy a compartir cómo. Y la segunda ahí es el incumplimiento. El típico de me dijiste que sí, pero no fue cierto, me incumpliste. O me dijiste que iba a llegar tal día mi producto y no llegó tal día. Te tengo que llamar ese día para decirte, oye, no llegó y nadie me avisó que no iba a llegar. O hice planes porque resulta que iba a venir tal persona a hacer esta compostura y resulta que todo el día y no llegó y nadie me avisó. Entonces, este incumplimiento también causa gran molestia en los clientes. Si nosotros llegamos a reducir estas dos is en nuestros clientes, se pudiera decir que estamos teniendo un buen servicio porque la dinámica que estamos llevando con nuestros clientes se cumple. Cuando, hablando de la incertidumbre, cuando, por ejemplo, nosotros pedimos algo a una empresa, a un negocio, y nadie, y te dicen, sí, está bien, y luego nadie te dice, por eso nadie te dice qué está pasando, por eso en los call centers te están diciendo que minuto, regreso contigo, te estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, tú te quedas pensando, bueno, me colgaron, ya se olvidaron de mí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces es una manera de estar bajando la incertidumbre del cliente y poderte mantener un poco más tranquilo. Voy a pasar los tres pilares que sostienen el servicio al cliente. Yo comparto dentro de la metodología tres pilares que son esenciales. Chicos, hay personas que me preguntan, Yami, ¿cómo podemos brindar experiencias a los clientes? Y déjenme les digo algo bien importante. Si tú no cumples primero con estos tres pilares que te voy a compartir, no estés pensando en brindar experiencias a los clientes. Es primero servicio y después experiencia. Vamos a decir que la experiencia es como un upgrade del servicio, es como que ya estar en grandes ligas. Y sí se puede llegar, pero si tú no tienes un buen servicio, no puedes estar pensando en una experiencia. ¿Por qué? Porque estos tres pilares son los principales. Si tú no los cumples, de nada sirve que tú estés, que tú estés hablando de una experiencia. Voy a definir un poco la experiencia para quien no me esté siguiendo. La experiencia es cuando ya damos esa cereza en el pastel, donde ya queremos que el cliente viva situaciones como las grandes empresas que ya cumple con un buen servicio, pero aparte nos sorprenden con el factor wow, que te quedas wow, eso no me lo esperaba, bla, bla, bla. Pero si tú quieres intentar implementar este tipo de prácticas en tu negocio y todavía no cubres los tres pilares, te sale contraproducente, ¿ok? Por eso por eso mi libro precisamente se llama así, es que lo tengo aquí, es Customer Service versus Customer Experience, la diferencia entre brindar un servicio y brindar una experiencia. Estos tres pilares son accesibilidad, tiempo de respuesta y seguimiento. Se oyen así de simples lo son, pero la mayoría de las empresas no lo cumple. Me voy a ir uno por uno. La accesibilidad es cuánto me tardo en que mi cliente, cuánto batalla mi cliente en contactarme. Es increíble que hay algunos negocios y les es una alta cantidad de negocios, un alto porcentaje, en donde ni siquiera te contestan. O sea, tengo que estar llamando varias veces para que me contesten. Esa es la accesibilidad. ¿Cuánto batalla mi cliente en que mínimo me contesten? O ahora con toda la tecnología, le doy doble clic al anuncio y pregunto y los grillos, cric, 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 nadie contesta el mensaje o se tardan más de 2 días en contestar el mensaje, o peor aún, si el medio de comunicación es WhatsApp y que te dejen en visto. ¿Qué pasa cuando alguien nos deja en visto por WhatsApp en la vida personal? Se te mete el demonio, se empieza tu mente a pensar mil cosas porque no me contesta, no le importa, bla, bla, bla. Lo mismo en los negocios. En los negocios es, si tú no le contestas, estás mostrando un desinterés a tu cliente. Por más ocupado que puedas estar,
tienes que tener muy bien hecho tu protocolo de accesibilidad con tu cliente. Sobre todo, si tienes rolando un anuncio, una publicidad en los medios sociales o en donde sea, tú tienes que tener la capacidad interna de las personas y los colaboradores que estén contestando todos los requerimientos mientras tu anuncio está publicándose, rolando por donde lo tengas puesto. ¿Por qué? Porque tú pones el anuncio muy bonito, muy luminoso, lo mandaste a hacer a tu agencia de publicidad, pagaste probablemente a que te lo hicieran, etcétera. Y entre más bonito, entre más luminoso y entre más precioso esté tu anuncio, más bonito, más luminoso y más preciosa es la expectativa que tu cliente tiene de tu negocio. Vaya que se lleva una sorpresa cuando le da doble clic al bonito anuncio y nadie le contestó. Otra de las situaciones es, ¿quién contesta cuando tú no estás o cuando no está tu colaborador? Lo dejamos al aire. Ay, lo que pasa, y nos excusamos. Ay, lo que pasa es que me moví de mi lugar. Ay, lo que pasa es que estaba con otro cliente. Esta es la peor excusa, estaba con otro cliente. Ah, es que se me llenó de algo. La cosa aquí es que hay que dejar a un lado las excusas y hay que implementar herramientas para que esto no nos pase. No hay nada que contribuya o que justifique el hecho de que tú no le contestes a tu cliente. Ahorita que te comentaba la parte del anuncio que está rolando, si tú le metes presupuesto a tu anuncio, le pusiste presupuesto comercial y está sucediendo esto, que el anuncio está muy bonito y luego cuando los clientes le dan doble clic y resulta que ven la realidad, que nadie les contesta, el anuncio sigue corriendo y toda tu inversión simplemente le está recordando ese anuncio, si le vuelve a aparecer a tu cliente que ya se llevó una mala experiencia con tu negocio, le va a recordar lo mal que lo trataste. Entonces, tú estás pagando para que el anuncio vuelva a salir y todos los clientes a los cuales tú no les pudiste contestar por alguna razón, lo están volviendo a ver, pero ese anuncio les va a recordar nuevamente que tú no los atendiste bien. Entonces, le estás invirtiendo hacia el lado negativo de tu negocio. Tienes que establecer respuestas, los mensajes out of the office. Ese mensaje que dice, ¿cuándo te voy a contestar? Los mensajes o respuestas programadas. Esos mensajes sí sirven para que tú le puedas decir a tu cliente inmediatamente cuándo vas a regresar con él con una respuesta. El mensaje autoprogramado no sirve, ni no lo pongan si no van a cumplir lo que están diciendo. ¿A qué me refiero? Si yo escribo un negocio y este negocio me sale una respuesta autoprogramada que dice, gracias por contactarnos, nos comunicaremos contigo. Ah, ok. No dicen cuánto tiempo tengo que esperarme y ahí me quedo. Y después se tardan como 2 días en contestarme. No, un mensaje autoprogramado debe de decir, gracias y te vamos a, vamos a regresar contigo en cuánto tiempo. Ahorita vamos a hablar de los tiempos de respuesta. En 1 hora, en 4 horas, en 8 horas, etcétera. Y después tienes que cumplir ese tiempo que le dijiste a tu cliente. Y también le tienes que poner la opción. Si es urgente o si lo necesitas antes, favor de llamarnos a este teléfono, etcétera. La cosa que este mensaje no se vuelva nada más un, ok, gracias, aquí se quedó y ya. No, tiene que tener toda una secuencia. También puedes usar los mensajes autoprogramados para dar toda esa información que es de fácil acceso. Les cuento, la vez pasada estaba yo buscando unas camisetas impresas para mi empresa y me metí a Facebook y ahí venía un anuncio de unas camisetas que te imprimían en 100 pesos. Y yo, es muy barato, qué padre. Déjame preguntar porque pues entonces la duda es, ¿hay un mínimo o nada más pueden ser blancas o cuáles son los requerimientos para que me salgan en 100 pesos? Me meto a la página y le pongo nada más, hola, fue todo lo que le puse, apenas iba a preguntar cuánto me costaba. Y de inmediato un mensaje autoprogramado me dijo, hola, si quieres camisetas de las de 100 pesos, o sea, de las que estaban anunciando, los requisitos son, deben ser mínimo 5, deben ser blancas, no tenemos un local fijo, se te enviaría a tu domicilio y te cuesta, creo que era 70 pesos el envío. Y si quieres camisetas de color negro, te cuestan 120. Y si quieren, o sea, todo así muy bien redactado, de que ahí se contestó todo. Ya no necesité más. Yo dije, justo lo que necesitaba. Factor wow.
Eso es lo que me quedé yo, wow, súper bien. Me dio toda la información básica, pero era toda la información que son todas las preguntas que vienen de ese anuncio que estás rolando, ¿ok? Vamos con el número 2. Tiempos de respuesta. Este pilar viene muy unido al pilar número 1. ¿Cuánto tiempo debo de tardarme en contestar a mis clientes? El tiempo ideal, chicos, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. El tiempo es muy subjetivo. Cuando estamos hablando de cuánto tiempo es el ideal, cuando decimos me comunicaré contigo en la brevedad posible, tan pronto como sea, pueda, etcétera, el tiempo es muy subjetivo, no le estamos diciendo nada al cliente, porque para ti puede ser muy rápido en un día y para mí puede ser, no, ya ni lo necesito, o al revés. Entonces, cuando hablemos de tiempo, siempre tenemos que hablar de números, de objetividad, porque el tiempo es diferente para todas las personas y para todos los requerimientos, para unos es más urgente que para otros. Dentro de la metodología que manejo, yo manejo tres tipos de horas a las que debemos de irnos para implementar dentro de tiempo de respuesta. Lo ideal es 0 horas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que yo llamo a un cliente para tener un requerimiento, no tenga ni que colgar. En el momento me lo manden, en el momento me digan, no me digan, bueno, déjame lo checo y bla, bla, bla. Eso es lo ideal. Si por el tipo de negocio que tú tienes no puedes contestarle en el momento a tu cliente, la siguiente marco de tiempo es 4 horas. Dentro de las siguientes 4 horas, tú tendrías que estar contestando a tu cliente con el requerimiento que él te hizo. Y si el requerimiento es de mayor reto, no se puede en 4 horas, bla, 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 o te vas a tener que tardar más, le agregas 4 horas más, 8 horas. Un requerimiento debería estar solucionado en 8 horas porque es lo que dura una jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal es que el requerimiento de los clientes sean solucionados antes de que inicie otra jornada del trabajo, antes de que te vayas a casa, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver aquí. Ok. Las 0 horas normalmente están relacionadas cuando son aquellas situaciones que son muy frecuentes, que se les llaman las frequent ask questions. Es normalmente cuando los negocios pueden contestar en el momento, inmediatamente. Cuando tú empiezas a implementar las siguientes horas, en servicio a clientes se le llaman toques. ¿Qué quiere decir? Que tú tocas a tu cliente cada 4 horas y le dices, oye cliente, toc, 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 aquí estoy, aquí estoy. Es como el ejemplo que les puse ahorita del call center. Por eso un call center, cuando tú estás esperando cada minuto, te está haciendo toques diciéndote, aquí estoy, no me he ido, aquí estoy, no me he ido. De esta manera tú bajas la incertidumbre. Ahorita hablábamos de las dosis. ¿Cómo bajas la incertidumbre? Cada 4 horas tú tienes que regresar con tu cliente y decirle cuál es el estatus de su requerimiento. Tienes que estar regresando a decirle cómo va. Y lo ideal, como ahorita comentaba, pues es que quede solucionado en 8 horas. Eso sería lo ideal. Ahorita vamos a hablar qué pasa si tampoco en 8 horas puede quedar solucionado porque es un reto más grande. Ahorita platicamos de eso. Me voy a ir por partes. Hablando de las frequent asked questions, chicos, aquí les va un tip. Sería muy importante y sería ideal que ustedes implementen el ir migrando todos sus requerimientos a que sean frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que ojalá que todo lo que sus clientes estén requiriendo se pudieran contestar en 0 horas. Me puedes decir, bueno, ya me que no puedo contestar todo luego, luego. Hay cosas que tengo que consultar, que tengo que ir a preguntar, no me han pasado respuesta, típico, ¿no? Que siempre no me han pasado respuesta, por eso no te he podido decir. Ok, aquí estas son excusas, chicos. Hay que implementar proyectos de mejora, hay que implementar herramientas y estrategias para poder llegar a estos puntos de poder brindar experiencias, de brindar un buen servicio. Si no hacemos nada en el trayecto, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir diciendo que no puedo contestar porque alguien más no me ha contestado a mí, etc. ¿Cuál es una táctica para poder migrar a esta situación? Aquí les voy a compartir este formato.
Ese es un formato bien sencillo, lo hice en Excel, en donde simplemente voy a mapear. Una actividad que yo predico mucho es mapear. No podemos movernos de una situación de nuestra empresa a otra o a mejorar si no mapeamos. Nuevamente, en la cultura latina somos muy dados a hacer las cosas y al actuar y no a planear. El mapeo es parte de nuestra planeación. En un formato como este de Excel, tan sencillo como este, porque no va a haber la excusa de que no tengo un sistema, no importa, voy a poner aquí en esta columna todos aquellos requerimientos en los que me hacen los clientes y que yo no puedo contestar al instante. Voy a escribirlos. Oye, en el día, ¿qué fue lo que me pidió mi cliente y yo no pude contestar al instante? Y lo empiezo a escribir. Sin prisa, lo empiezo a escribir todos los días. Va a llegar un momento en que, tal vez después de una semana, te vas a dar cuenta que voy a escribir este requerimiento, pero ya lo había escrito antier. Ya no lo vuelvas a escribir. Simplemente le pones aquí, en la primera columna, que otra vez me lo pidieron y no lo pude decir en el momento. Y si lo vuelven a preguntar, le pones otra vez y otra vez y otra vez. Le pones que varias veces te lo pidieron. No lo vuelves a escribir nuevamente. Ok, la lista debe ir nada más una vez y luego en el lado de las columnas de este otro lado, en el lado horizontal, vamos a ponerle la cantidad de veces que nos lo volvieron a pedir y que no lo pude solucionar en el momento. Esto lo vamos a hacer durante 90 días, 3 meses. Después de 3 meses, ahora sí, tú ya vas a tener un mapeo de 3 meses de cuáles son todos aquellos requerimientos que tú no puedes contestar en el instante. Y tú vas a agarrar tu Pareto 80-20 y vas a ver todos los que pesen más y vas a decir, voy a trabajar en estos. Y ahora sí, a trabajar. Porque todo esto de servicio de experiencia al cliente, chicos, no se da por magia. Si las empresas que conocemos como íconos de servicio de experiencia a clientes no es porque contrataron a sus colaboradores bien sonrientes y porque a todo mundo le gusta servir. No, hay una metodología y esta es parte de la metodología. Hay que implementarlo y hay que trabajar, ¿ok? Entonces, tú vas a agarrar todos tus requerimientos después de 90 días y vas a ponerte a hacer proyectos de mejora con los requerimientos que más pesan y vas a ver qué es lo que está deteniéndote para que tú no puedas contestar a tus clientes en el momento. Y vas a tener que ver de qué manera tienes que hablar con el proveedor, tienes que implementar esta nueva forma de hacerlo, tienes que implementar ahora sí un sistema, va a haber mil cosas que tengas que hacer y te va requerimiento por requerimiento, obviamente por los que más pesan. Yo te puedo afirmar que con el primero y el segundo que empieces a cambiar tu proceso con esos requerimientos, vas a poder empezar a contestar a tus clientes de manera inmediata y empieza a cambiar toda tu dinámica y empiezas a cambiar tu servicio y empiezas a moverte a dar experiencias. Pero hay trabajo que hacer dentro de tu empresa para que eso suceda. Entonces, quitémonos la venda de la magia de es que voy a contratar a los colaboradores bien serviciales y que se muevan y todo. No, hay trabajo que hacer internamente para que esto pueda suceder, ¿vale? Me voy a ver cómo voy de tiempo. Ahí la llevo. La siguiente es los toques que les comentaba hace rato. Esto, si todavía tenemos requerimientos que yo no pueda resolver en el instante, pues me voy a los toques de cada 4 horas. Oye, cliente, va así. Oye, cliente, va así. Ahorita que les contaba lo del call center, que por eso nos dan toques cada minuto, también les pongo esta analogía. ¿Qué pasa cuando tú vas con tu GPS y el GPS te va diciendo para dónde irte? Vas tranquilo. Pero de repente, no sé si te has fijado, si agarras carretera o agarras una línea recta y todavía no hay nada que hacer y ahí vas, llevas. Y se cae el GPS. Se cae. Pues no, vas bien. Y entonces tú te empiezas a desesperar, o no desesperarse, te empiezas a angustiar un poco. Porque no dice nada el GPS. ¿Iré bien? ¿No voy bien? ¿Por qué no ha dicho nada? Ese es el tipo de incertidumbre que nos sucede. Queremos que nos estén diciendo, vas bien, dale vuelta para acá, etcétera. ¿Qué pasa cuando dejas largos tiempos o tiempo prolongado a tu cliente sin avisarle qué está pasando con su requerimiento? Aumenta la incertidumbre. Por eso se enojan los clientes, porque el de incertidumbre da miedo. Necesitamos estarle dando toques cada 4 horas.
Les comparto rápidamente otra de mis frases de mi libro. Una llamada telefónica puede cambiarlo todo, en la vida personal y en la vida de negocios. Ahorita hablando de la vida de negocios es, esa llamada telefónica cambia la furia o el enojo de tu cliente a estar tranquilo o satisfecho. ¿Por qué? Porque tú por medio de esos toques le vas a estar avisando qué es lo que pasa. Chicos, un tip súper importante, adelanta las malas noticias. Si tú no vas a poder cumplirle a tu cliente, llámale y dile, no voy a poderte cumplir lo que te prometí. Es la reacción del cliente es bien diferente cuando tú le llamas y le dices, cliente, te ofrezco una disculpa, no voy a poder cumplirte. O sea, le estás dando una mala noticia. Es muy diferente a que él sea el que te llame y te diga, oye, ¿qué pasó con mi pedido? O sea, ¿no me llegó? ¿Qué pasó? Se revierte totalmente la dinámica. La número uno, cuando tú adelantas la mala noticia, el cliente, ok, mínimo me avisaste antes, a ver cómo le hacemos, tal vez todavía hay tiempo de reaccionar, etcétera. Y si el cliente no le urge, te lo va a agradecer. Pero si es al revés, él te agarra en curva a ti y entonces él tiene el control y tú le estás denotando que tú no tienes el control interno de tu empresa. Tú estás, cuando tú no le avisas a tu cliente, el quien está controlando toda la situación es él. Y tú eres el quien debes de tener el control de tu empresa. El que llama primero tiene el control, chicos. Cuando tú llamas a tu cliente para avisarle, cuando una persona llama primero tiene el control, les voy a decir por qué. Porque cuando tú llamas a alguien, tú ya tienes toda tu información aquí, ya sabes lo que le vas a decir y tú le dices, mira, esto, así y así va a llegar y sucedió esto. Ah, ok. Pero cuando tu cliente te gana y te llama, te pesca en curva, tal vez tú estás haciendo otra cosa y tú le dices, a ver, espérame, ¿de qué me hablabas? A ver, déjame lo busco. Y empiezas apenas a buscarlo todo. Entonces, no tienes la información a la mano. Entonces, gánale eso a tu cliente porque eso denota que tú estás en control de lo que sucede en tu empresa. Muy bien. La tercera, cuando hablamos de soluciones cada 8, hablamos de soluciones. Lo ideal sería que a las 8 horas, dentro de una jornada laboral, tú pudieras solucionar a tu cliente, que tú no tengas que irte del trabajo y regresar mañana todavía a solucionarle al cliente. Pero si aún así tú no puedes solucionarle por alguna razón, tú le vuelves a hacer su toque a las otras 4 horas y le dices en qué vas. Pero te voy a decir algo. Los toques de cada 4 horas, fíjate bien, los toques de cada 4 horas te van a durar 1 día y medio, 2. Ningún cliente te va a aguantar 2 días con toques de cada 4 horas. A los 2 días te va a decir, oye, me estás diciendo lo mismo cada 4 horas. O sea, ¿cuándo me lo vas a solucionar? Aquí entra la parte de soluciones, no respuestas. Si nosotros no mostramos avances, esto me lleva a mi siguiente slide. Si no mostramos avances a nuestros clientes, no sirven lo que les estoy diciendo, ¿eh? Hay estas, a ver, aquí. Ok. Dentro de los toques debe haber esto. Progreso. Cada toque yo le tengo que decir que llevo un progreso, que voy progresando. No le puedo decir, todavía no tengo respuesta, 4 horas. Todavía no tengo respuesta, 4 horas. Todavía no tengo respuesta. No. Cada toque es, todavía no tengo respuesta, pero está sucediendo esto y está sucediendo esto. O sea, tengo que ir avanzando, ¿ok? Cuando veo que no estoy avanzando y que no voy a poder hacerlo, tengo que ir a mi toque de solución número 2, darle alternativas. Sabes que el cliente no se está pudiendo concretar esto, pero tengo esta otra alternativa. Tengo que darle alternativas. Si a las 16 horas todavía estás igual, tienes que darle alternativas. No puedes seguir con lo mismo. Tu cliente se va a desesperar. Tienes que darle una solución o alternativas de solución. ¿De qué otra manera tú le puedes cumplir o le puedes ayudar? ¿Ok? Y número 3, y esta número 3 causa controversia, pero la tengo que decir. Si tú después de que ya no le pudiste buscar progreso ni alternativas, vas a tener que dejar ir a tu cliente. Es preferible que tu cliente le diga, sabes que no te voy a poder cumplir, ve a buscarlo a otro lugar y hasta ayúdale a dónde lo va a buscar. Porque es peor la mala imagen que le estás dando a tu cliente al tratar de retenerlo y no cumplirle. Va a llegar un momento que vas a decir, no pude con tu requerimiento. Ve a buscarlo otro lado y ayúdale. Dile en dónde lo puede encontrar. Cuando tú ayudas a tu cliente a que solucione su problema, aunque sea con la competencia,
le estás mostrando solidaridad. Y la solidaridad te regresa a ti también. ¿Qué quiere decir? Este cliente te lo va a agradecer y después va a regresar a comprarte, no pasa nada. Pero si tú tratas de retenerlo, nada más estás quemando la imagen y la marca de tu empresa. ¿Ok? Por último, voy cerrando. Seguimientos. Nos cuesta mucho trabajo dar seguimiento. Y esto es muy importante para poder dar una experiencia a los clientes. ¿Qué es el seguimiento? Ya, si pude cumplirte, ahí te va tu producto. Ya, lo dejo, ya me quedo muy tranquila. No, hay que seguir todo el proceso y luego verificar si al cliente le llegó bien. Cerrar el círculo, cerrar el ciclo y decirle a tu cliente, ¿Te llegó bien? Y ahí podemos aprovechar para hacer un cierre de encuesta de satisfacción. De una vez preguntarle si estuvo satisfecho con nuestro producto o servicio. Hasta que nuestro cliente no diga, ya me llegó bien, ahí debería de terminar nuestra labor. Pero no nada más conformarnos en que ya se lo envié y a ver si le llegó bien. Y luego nos estamos enterando por medio del cliente, hoy ni me llegó, o me llegó mal, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de escalones de un buen nivel de servicio, que el cliente se quede, wow, mire, todavía me habló para preguntarme si me había llegado bien. Muchas veces no hacemos los seguimientos, les voy a decir por qué, porque la gente no le da tiempo. Es tanto trabajo el que tienes que hacer que ya lo sacaste y a lo mejor tienes la buena intención, pero no tienes el tiempo. Esto del tiempo, chicos, eso es tema de curso. No podemos ya profundizar, pero otra frase de mi libro es, la clave del éxito es la administración del tiempo. Dentro de las capacitaciones que brindo, siempre tengo un módulo de administración del tiempo. Por más que queramos tener accesibilidad, tiempos de respuesta y seguimientos, si no tenemos una buena administración del tiempo, yo dueño, yo líder o mis colaboradores, por más que queramos no va a suceder. Y si no tenemos una buena administración del tiempo, no vamos a poder hacer los proyectos de mejora que les dije en el punto número 1 de las Frequent Asked Questions. ¿A qué hora? Te come el tiempo. La clave del éxito es la administración del tiempo. Este módulo, dentro de mis capacitaciones, doy un módulo completo de esto porque me he dado cuenta de la importancia. No se vale, aquí están todas las herramientas, hagámosla y por eso, ¿y a qué hora? ¿No? Entonces, esta parte es muy, muy importante. Voy a cerrar con esta frase. Es muy importante, chicos, la honestidad. Muchas veces, y me he encontrado esto con las empresas, dentro de todas las capacitaciones y las consultorías que doy, y durante mis años de trabajo con clientes, me he fijado que las personas no les gusta llamarle a sus clientes para decirles que no va a llegar el producto o que nos vamos a tardar 3 semanas, 4 semanas. Porque es que se va a enojar el cliente. Y sí, probablemente sí. Pero no se vale decirle mentiras. No se vale no hablarle. Porque muchas veces no le hablas con tal de, híjole, igual y si me llega. Y no llegó. Aquí el cliente agradece la honestidad. La honestidad es un valor que debe de tener tu empresa. Y con la pena del mundo, no te va a llegar como te prometí. Y con la pena del mundo, tengo fecha de llegada de 4 semanas. Tal vez ya no te sirva, pero te tengo que decir. No engañemos a los clientes, chicos. La honestidad es algo que debemos de estar pregonando como estilo de vida, como estilo de nuestra empresa y como algo que tenemos que tener detrás del servicio y la experiencia de los clientes. Con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención. Les dejo aquí mis redes sociales y le doy el micrófono a esta Ale o a Mitzi, para si hay preguntas, con gusto poderlas contestar y aclararles algunas preguntas que puedan tener. Dudas. Claro, Yami, pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos conocimientos que sin duda todos nos van a ser de mucha ayuda al momento de tratar con los clientes, porque pues a veces sí suele ser un poquito difícil. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede ponerla en el chat. Yo se lo voy a estar leyendo a Yami y así vamos a estar haciendo esta dinámica. No, yo no puedo ver ahorita el chat, pero si hay alguna... Yo lo leo. Ah, ok. Sí, no, yo te lo leo y... Súper. Y así hacemos esto. Sí. Igual y en lo que esperamos, si hay alguna duda, Yami nos tiene una invitación a su nuevo curso.
Sí, de hecho, sí, tengo, les quiero invitar a, tengo dos cursos en puerta en donde hablo de esta metodología que hablé un poquito con ustedes. Uno empieza el 30 de septiembre y el otro empieza el 14 de octubre. Son cursos de así en remotos, no son en línea porque no están grabados, voy a estar yo directamente con ustedes, acompañándolos en esta metodología de mi libro. No es otra cosa más que el libro plasmado en herramientas y yo los acompaño para que lo implementen cada sesión con sus equipos de trabajo o con su empresa. Y el regalo que les tengo aquí, por eso está aquí este código, si se inscriben al curso, se llevan gratis el libro. Se los hago llegar el libro directamente a donde ustedes estén y se quedan con el libro como material de trabajo. Y creo... por puros testimonios que desde que lees el libro, ya empiezas a surgirte mil ideas de cómo implementarlo en tu empresa, pero están invitados al curso. Si le pueden poner ahí para que, tengo una liguita, un registro, que si me lo pueden compartir ahí, chicas, con las personas, porque en ese registro me ponen sus datos para poderlos contactar, para darles información del curso. Si me ponen ahí sus datos, porque después ya no sé dónde, cómo contactarlos, entonces ahí se los, en el registro, y se llevan gratis el libro. Sí, a mí no te preocupes, ya lo pusimos aquí en el chat, ahí está el forms para el que se quiere inscribir y el que esté interesado en participar. Ajá, súper bien. Va, pues vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas, Yami. Tenemos una de Joel, que si el video lo vamos a poner en Facebook. Joel, este webinar lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Yo voy a encargarme de publicarlo por nuestro Facebook para que ahí lo cheques, ahí va a estar todo y también ahí tenemos los webinars pasados. Carlos Gabriel Lira Lozano nos pregunta, ¿hay herramientas o aplicaciones para hacer más efectivas las respuestas? Sí, sí hay. Fíjate, depende qué sistemas estés tú utilizando o si no tienes ningún sistema. El mismo Facebook tiene sus respuestas autoprogramadas. Yo te voy a recomendar el WhatsApp de negocios. El WhatsApp de negocios es bien sencillo de usar, es casi como el WhatsApp normal, pero con el WhatsApp de negocios tienes la oportunidad de poner también respuestas autoprogramadas, se ve más profesional. Y estas dos herramientas te pueden ayudar, sobre todo porque me imagino que ahorita la mayoría de tus clientes, si es que es así, te vienen de redes. Si tú usas Outlook, en el Outlook, en el mail, también tienes la herramienta ahí gratuita de respuestas autoprogramadas. Yo te voy a recomendar ahí que tu respuesta autoprogramada tenga un vocabulario de experiencias. Fíjate, ayer di un webinar precisamente con este vocabulario. Algunos ejemplos vienen en el libro, pero cuando pones un mensaje, si tú usas un vocabulario de experiencia, tu mensaje va a ser recibido de una mejor manera. Entonces, sé creativo y escribe algo así muy padre, muy leíble, corto. Recuerden, corto, las personas no les gusta leer, entonces esto es lo que te puedo recomendar para que lo hagas de manera automática. Muchas gracias, Yami. La siguiente pregunta es de Yanay González Clavijo. Nos dice, tengo una duda, ¿cómo puedo yo hacer una administración de tiempo? Porque realmente, ¿qué es administrar el tiempo? ¡Ay, qué padre pregunta! Es que a mí me encanta administrar el tiempo y gestionar el tiempo. Híjole, voy a sonar a comercial, pero traigo todo un capítulo en el libro que viene de eso. Pero no te preocupes, te doy así bien rápido el tip. Yo recomiendo mucho la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, para quien no la conozca, es... Pomodoro viene, esta técnica es creada por Francisco Ciro, que es italiano, hace muchos años. Y la palabra pomodoro quiere decir tomate en italiano, y el tomate en una forma de reloj, ¿ok? Entonces, la técnica Pomodoro te dice que hagas bloques de tiempo para que tú te concentres en tu trabajo determinado número de minutos y después pausas, te relajas y después regresas. La técnica Pomodoro tú la puedes utilizar con tu temporalizador del teléfono o búscate en las apps. Hay apps gratuitas que dicen técnica Pomodoro. Tú ahí le estableces cuánto tiempo quieres concentrarte en cada actividad y la misma técnica te está mandando alarmas. La técnica en sí sugiere 25 minutos de trabajo y 5 de descanso y 25 y 5. Sin embargo, en lo personal,
Yo casi no uso 25, yo le doy hasta los 40, 50 minutos para me concentro y después le doy unos 10 minutos de descanso. Usando esto, tú ese tiempo que tú estás estableciendo como tiempo de trabajo es tiempo ininterrumpido. No vas a contestar mensajes, no vas a contestar llamadas y te vas a poner a trabajar en cierto tema. Cuando tú terminas de trabajar, y toda tu concentración debe estar ahí. Cuando tú terminas de trabajar, ahora sí, te descansas, ahora sí checas tus mensajes, bla, 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 bla. Me han preguntado, bueno, ¿y a mí cómo le hago si en el medio de ese tiempo me habla un cliente? Pues es un cliente, tengo que contestarle. La respuesta es sí y no. Esta técnica es muy estricta en cuanto a esto. Yo te sugiero que después de tu tiempo de concentración, tus 25, 50 minutos, tu siguiente bloque sea contestar a los clientes o contestar todas esas llamadas importantes. ¿Qué quiere decir? Que tú terminas esos 25, 50 minutos, tal vez 5 de descanso, y tu siguiente bloque es reportarme. Todo lo que tengas de trabajo, reportarte inmediatamente. Durante el tiempo que tú estés concentrado, utiliza los out of the office que comenté. No dejes a tus clientes que esté sonando el teléfono y entonces no. Tú tienes que poner out of the office y decir, no estoy disponible por una hora o por dos horas, te contesto después de dos horas o de este tiempo, ¿no? Entonces tu cliente, si tú le cumples y le contestas cuando dijiste que le ibas a contestar, funciona. Al principio te va a costar un poquito más de trabajo porque te estás adaptando, tus clientes también, pero esta es la parte que yo le llamo educar a tus clientes. Después, a tus clientes sí te van a creer y te van a decir, ah, ok, sí, ahorita se reporta. Y si tú sí te reportas en realidad, éxito total, te van a hacer caso. Pero si tú no te reportas, olvídalo. Vas a hacer todo un caos y no te van a creer y te van a empezar todas las llamadas. Entonces hay que ser muy estrictos con la técnica. Bueno, la siguiente pregunta es de Carlos Guzmán. Si le indico al cliente que el producto se retrasó, no se ha enviado, etcétera, pero se enoja, ¿cómo lo puedo calmar o qué tengo que hacer? Sí, mira, precisamente ayer también hablé de las negativas a los clientes. Hay un proceso que tenemos que hacer cuando un cliente está furioso, está enojado. Te platico así rápidamente lo que trató mi webinar de ayer. Es cuando un cliente lo tienes muy enojado porque no llegó o porque le estás quedando mal y tu cliente está emocionalmente así de que lo primero que tienes que hacer es dejarlo hablar. Déjalo hablar, no trates de disculparte, no trates de dar todavía tus excusas tus justificaciones o lo que sea, todavía no. Déjalo que saque todo, ya que saca todo, la primera frase que tú debes utilizar con tu cliente es, tienes razón, estoy de acuerdo contigo por el mal rato que te estoy haciendo pasar, ¿ok? No le estamos dando la razón al cliente ni estoy diciendo que el cliente siempre tiene la razón. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú tienes una persona muy enojada y lo peor que puedes hacer es darle en este momento, tratar de darle una explicación porque todo va a sonar excusa. Entonces, lo primero es, tienes razón de lo que me estás diciendo. Y luego empiezas con tu explicación. Ahora, chicos, algo que yo hago mucho énfasis en mis capacitaciones, prohibido utilizar está fuera de mis manos. Prohibido utilizar es que a mí no me lo habían dado. Prohibido utilizar ese tipo de cosas en donde le estamos poniendo la responsabilidad a otra persona. La realidad es que tal vez sí es cierto, no te lo habían dado, fue el transportista, fue otra persona, pero no utilices esto como una excusa, lo puedes utilizar como una explicación de lo que está pasando en tu negocio. Pero tienes que saber muy bien el tema de comunicación y cómo usar, yo le llamo amortiguadores. Ayer precisamente hablé de esto, de cómo utilizar ciertas palabras dentro de tu comunicación para que el cliente pueda llegar a entenderte. Ten preparadas siempre alternativas de solución y ten preparado siempre maneras de cómo compensarlo. Hay algunos clientes que te voy a decir porcentaje porque precisamente ayer lo leí. El 49% de los clientes perdonan a la marca cuando no les quedó bien y lo compensas y sí regresan, se quedan contigo. Tal vez va a haber unas que los pierdas, pero así teniendo una buena estrategia de clientes enojados, puedes llegar a conservar a tu cliente. Yami, tenemos otra pregunta también de Carlos Guzmán. A ver. Nos dice, ¿cuál sería el medio ideal para contactarnos con nuestros clientes para informarle una incidencia?
Uy, si es una incidencia, tiene que ser el telefónico. Mi recomendación es, ante emergencias e incidencias, utiliza el teléfono. Te voy a poner este ejemplo que también uso en mis cursos. Si tú tienes una persona que enfrente de ti se desmayó o tiene un infarto, lo que sea, tú no le mandas un WhatsApp a la ambulancia. Tú le llamas a la ambulancia. Imagínate, porque ya le mandé un WhatsApp. Ahorita viene la ambulancia porque ya le mandé un WhatsApp. No, tú le llamas a la ambulancia. Cuando tengas este tipo de situaciones, llámale a tu cliente. Tienes un incidente, llámale a tu cliente. La forma de cómo comunicarnos con los clientes también es parte de uno de los módulos que tengo en el curso. Es analizamos la personalidad de nuestros clientes, porque también de acuerdo a su personalidad hay algunos clientes que, y su estilo de aprendizaje, que son mejores cuando les llamas por teléfono, o mandasles una foto, cosas así, porque tienes que ir conociendo y etiquetando a tus clientes de acuerdo a su personalidad. Pero como no podemos entrar ahorita en esa materia, ante incidencias y urgencias, el teléfono. No hay de otra. Carlos Gabriel Lira Lozano tiene otra pregunta. ¿Qué tanto afectaría una o algunas referencias negativas de clientes en mi entorno o grupo de clientes? Entonces, ¿es una referencia negativa de tu empresa? O sea, que alguien hable mal de tu empresa con su alrededor. ¿Así es la pregunta? A ver si la estoy entendiendo bien. Sí, sí, a mí. Sí, no, sí afecta muchísimo. De hecho, siempre una referencia negativa va a ir a 15 personas y una referencia positiva va a 6. Entonces, una referencia negativa siempre va a impactar. Y por naturaleza también los seres humanos tendemos a irnos a lo negativo y nos encanta repetir lo negativo. Y lo positivo como la mente. Siempre, no sé por qué, nos imaginamos lo peor. En lugar de imaginarnos lo mejor, así es. Entonces, mientras la gente siempre le guste andar en lo negativo, se va a expandir a 15 personas y lo positivo se va a expandir a 6 nada más. Muy bien. Yami, creo que ya serían todas las preguntas hasta este momento. Si alguien tiene otra pregunta, la puede poner. Aún tenemos 5 minutos más. Okay. De igual manera, les voy a volver a compartir el forms para el curso de Yami, por si ya se perdió en el chat. Otra vez ya lo volví a poner. Gracias. Para que esté interesado. Y también recuerden usar el código que nos ha puesto Yami aquí en la pantalla para el libro. Sí, para que se lleven el libro gratis. Sí. Sí. El libro, como quiera, lo pueden obtener en Amazon. Está en Amazon impreso y digital. Está facilísimo en Amazon y en Mercado Libre, ahí lo pueden encontrar. Muy bien, Yami. Se me hace que ya son todas las preguntas. Ah, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo y también a nuestra audiencia. Fue una excelente plática y espero que les haya gustado a todos. Eso espero. En el próximo SkyTeach. Gracias. Gracias, bye. Bye.